¡Uy, este morrocotopo! ¡Oli! ¿Qué tal? ¡Uy, este! Mira, es blanca, boludo. ¿Quién es este grandote en tanga? ¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y finalmente, tras muchísimo tiempo, vamos a retornar con una sección que ya vengo prometiendo desde hace rato que iba a regresar. Y es una que la verdad la paso muy bien grabándola y después en la edición, y creo que les gusta cómo quedó todo eso. Y es momento de retornar con los gameplays. En esta ocasión vamos a retornar con lo que es un juego que en su momento me pidieron en alguno de los otros comentarios, que es nada más y nada menos que la muerte y el regreso de Superman, Death and Return of Superman, para la consola Super Nintendo. Vamos a seguir con esta consola, que tuvimos los anteriores dos gameplays con lo que es el juego The Adventures of Batman and Robin, que estaba basado en la serie animada de Batman de los años 90, y también con el juego Justice League Task Force, el fighting game que también estuve jugando la otra vez con Green Arrow, si no mal recuerdo. Y ahora vamos con este de Superman, que la verdad es que yo, como siempre había dicho en su momento, yo tuve lo que es Sega Genesis, así que no sé si había una versión para este juego. Probablemente sí había una versión de Sega para este, pero la verdad no estaba ni enterado. Y que, como dice su nombre, va basado en lo que es el cómic de la muerte de Superman, que lo tengo por ahí. Y que, bueno, habla de justamente la lucha de Doomsday contra Superman, y luego lo que esto referido a la aparición de otros personajes como Steel, como Superboy, como el Erradicador y algunos que otros que pueden dar vueltas por ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en este juego, que la verdad puede ser que lo haga en 2 segundos, como puede ser que me demore un buen tiempo. Obviamente todo esto va a ser un gameplay largo, por lo cual voy a dividirlo por diversos capítulos, así a modo de serie. Así que bueno, vamos a ver cómo va quedando todo esto y espero que se diviertan y que obviamente dejen sus recomendaciones para otros juegos también de esta época de Super Nintendo, de Sega, los primeros de Play, algunos Play 2, vamos a ver, también depende de mi computadora cómo puedo hacerlos. Pero todo ese tipo de mensajes siempre es bien recibido, porque significa que son cosas que ustedes quieren que yo haga para contenido en el canal y porque les gusta cómo lo hago, y por eso mil gracias. Y así como siempre, ya que está de paso, mil gracias a todos aquellos que se suman día a día al canal, cada vez somos más, de verdad, se súper agradece momentos que uno está pasando, estos gestos de suscribirse y comentar y los likes y todo eso, la verdad que ayuda muchísimo, la verdad. Así que bueno, vamos a arrancar con esto que es Death and Return of Superman para la Super Nintendo. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos. Metrópolis, el presente. A peaceful summer evening, cuando de la nada. A complete power, una falla por completo, ok. Se corta la luz en todos lados. Parece más o menos lo que pasó hace unos días. Todo unos bichos raros. Deep inside, dentro de la planta de Metrópolis, los Underworld, bueno. Va a quedar serio. Esto parece un trabajo para Superman. Nivel 1, Siege of the Underworlders. A ver. Vamos a probar los botones. Ok, así. El cabrito este. Salto. Ah, visión de calor. Bien. ¿Y esto qué? Bien. ¡Quemé un poder! ¡Arriba la esperanza, abuelita! ¡Puta madre!
Uy, este morrocotopo. Pero, ¿qué me pegás, cabrito? Ahí está. Bien, lo podés agarrar. ¡Cielos, qué macizo! Bien. Está bueno eso. Cabrito celeste. Pero, ah, no, no dura nada. O sea, es como que lo tiene 2 segundos y esto, vida. Ok. Salto. ¡Ah! Ah, ok, puedo volar. I'm floating. Ok, listo, le voy agarrando la mano, vamos. Listo. Eso sí, hasta ahora aparecieron solamente dos variantes de cabrito. Opa. Buen agarre. Oh, bien. Rambo. Rambiao. Eso ahí. ¿Qué hay acá en el medio? Uy. Cae justo. Ah, creo que fue poder. Creo que fue el especial ese. Que golpea el piso. Lo tenemos acá. No, quería darle para arriba a ver si hace algo. Lo que cuesta agarrarlos. Literalmente ahí vieron. Despacé al lado, no les hizo nada. Bueno. Escena encriptada. Y como todo. Beat'em up tiene que tener su momento de ascensor. Tienes razón lo que dice. Típico. Vamos, cabrito, cabrito. ¡Oli! ¿Qué tal? ¡Uy, este! Viene, es blanca, boludo. Viene haciendo bolita. Es el hijo no reconocido de Blanca y del cano de Mortal Kombat. Vamos. Eso. Buena música. Pero le quería pegar bien. Vení acá, cabrito. Eso, bien, 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 bien. Eso. A ver la visión. Creo que cuesta un huevo pegarle. ¡Ah, no le hace nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! Encima creo que... Literal creo que no le saca nada. Vení acá. Pero vení acá. No ves que te quiero pegar. Vení acá, cabrón. No le saca nada. ¡No le saca nada! Creo que es más como un símil, bueno, le das y como que lo frena una milésima de segundo y ahí le podés pegar un poquitito más. Pero... justo, ahora... Pero para un... Ahí está. Paren un poco. Paren de venir. Paren de venir. Vida, lo necesitaba. Típico beat'em up, escena en que algún derrumbe y se caen cosas por arriba. Guarda, guarda. Y yo con la nave corriendo. Toma. Bien. ¡Pero la te iba a agarrar! ¡Desgraciado! Eso. No hace nada. Pero la... Toma. Eso, bien, bien. ¿Alguien más vio eso? Porque no lo voy a repetir, ¿oyeron? No, me jodas. Pero... Quiero pegarle... Quiero agarrarlo para hacer... Pero... Bueno, ya fue Rodrigo. No pierdas vidas. Ya fue. No salió. No salió, rendite. Vení acá, cabrito. Lo que tiene, como todo side-scroller viejo, el tema de que golpeás y no avanzás, es decir, que golpea en el lugar, no es que golpea y se va moviendo mientras va haciendo el combo. Entonces eso hace de que, bueno,
vos estás concentrado en uno solo y te vienen los de atrás y no te da el tiempo justamente para pegarle. Pero me comí ese barra de... Bien, esto, poder. Pero la... De la nada empecé a perder la energía, lo loco. Toma. Toma. Me quedo un pedacito. Toma. Ahí está. Vamos. Ve, ahí eso es lo que yo decía. Y además, medio como casi pixel perfect tienen que hacer en algunas partecitas. Como que tenés que encontrarle justo el ángulo del coso. ¿Otro derrumbe? ¿O? ¿Qué pasó? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Oh! ¡Y este! ¡Pero me rompió todo! ¿Quién es este grandote en tanga? ¡Ahora se ríe el remisero! Bueno, lo tildamos acá. Closer. Toma, Closer. ¡Fa! ¡Ok! ¡Eso fue el nivel 1! ¡Buenísimo! Ok. Noticias. Un ser de origen desconocido está llegando a Metrópolis destruyendo todo a su paso. Ni siquiera la Liga de la Justicia puede detenerlo. Ok. Doomsday. Doomsday, tal y cual en el cómic. Doomsday es here. Ese es el modelo. El diseño de cuando aparece por primera vez Doomsday. Llega. Que la ropa se le va rompiendo a raíz de que lo va atacando el ejército, la misma Liga, etcétera, etcétera. Y por eso queda como en cuero.